ahora estoy muy emocionada porque va a estar con nosotros, ya lo tenemos enlazado, el cantautor y actor Rodrigo Sáenz. ¿Estás ahí? ¡Hola, mi amor! ¡Aquí estoy! ¡Hola, Rodri! ¿Cómo estás? Pero, Mariano, besos. Mariano. Y Lalito, también. Mucho gusto, y Lalito. Oye, Ro, cuéntanos de tu primer material discográfico que lo grabaste en el 2004 y de ahí para acá no has parado. ¿Qué tal? Pues empecé en el 2004 y estoy festejando 15 años de carrera, feliz de haber hecho mucho teatro, de haber hecho ese disco y ahora presentando este disco que se llama Ave Fénix, que estoy súper emocionado porque hay que renacer cada año, cada estación, cada 15 años también. Cuando se te dé la gana, usted renazca, hombre. Y estoy renaciendo con este discazo que estoy trayendo para todos ustedes y estoy muy emocionado de estar aquí en mi programa favorito. Eso, Rob, tú eres un conocedor. Ahí está justamente tus redes, que es @RodrigoSainzM. Y justamente el disco, como ya bien dijo Rodrigo, Ave Fénix, ¿correcto? Ave Fénix, que hay que renacer. Fíjate que cumplí años, lo lancé ahora el 21 de enero, el día de mi cumpleaños. Quise hacer algo especial, regalarme algo en estos 15 años. Bueno, en realidad son ya 17, pero... contando a partir del 2004, ya son 17, aunque mejor es ponerle los 15 años. Me gusta ser quinceañero. Yo ya tengo 3 15 años. Cánteme y ahora. Sí, no, pero por 3. Oye, Ro, y cuéntanos una cosa. ¿Qué en este disco que hiciste, cuáles son los ritmos que mezclas? Fíjate que traigo un poco de todo. La verdad es que soy popero, entonces traigo urbano, traigo, claro, todo mezclado. Con cumbia, con un poco de reggaetón, con lambada, ritmos latinos, pop y baladas clásicas, que yo creo que está muy variado, a todo el mundo le va a gustar. Escúchenlo, está en todas las plataformas digitales. La verdad es que no es porque sea mío, pero señora, señor, niño, niña, quien nos esté viendo le va a gustar. Y si ustedes también son amantes, teatro musical, pues es que mi Ro, miren, ahí han dado dándole duro y la verdad es que es la gente más talentosa que anda haciendo teatro musical, que a veces no les hace justicia la revolución, pero qué bueno que existen estas plataformas para que te podamos escuchar y que nos alegres y te agradecemos infinitamente que estés aquí en Qué Chulada, mi Ro. Ay, no, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por mostrar mi música y darme este espacio. Gracias y escuchen mis canciones en todas mis redes sociales, en las plataformas digitales. Les va a encantar para pasársela bien, para bailar, para gozar la vida. Te quiero, Ro, un beso grande y un abrazo apretado a toda la familia. Te quiero mucho, gracias. Chao, amor.